un allanamiento en una vivienda del barrio William Fonseca, donde habita un extranjero, ha desatado una serie de conjeturas respecto a las posibilidades que el inquilino se trate de un hombre que supuestamente comercialice con pornografía infantil. Algunos vecinos estaban sorprendidos por el trabajo investigativo que realizan los agentes del orden. Nosotros lo conocemos como un Ricardo. ¿Un Ricardo? Sí. ¿No conocen el apellido? No, no lo conocemos. ¿Ustedes habían observado alguna vez entrada de menores de edad a esa vivienda? Bueno, ahí llegan un chavalito a pedirle real, pero no sé si entran adentro. Nosotros miramos que entra ahí, pero no sabemos si... Pues, ¿qué? ¿Qué presumen ustedes? ¿Por qué está la policía ahí? Bueno, eso decimos nosotros, no sabemos. Nadie sabe por qué está. Solo miraban que los niños se acercaban, pero nunca los miraron entrar. No, yo nunca lo miré. Yo he ido en la puerta porque él se mantenía cerrado, pero yo nunca lo miré entrar. ¿Y él sale frecuentemente? Sale a comprar porque todas estas ventas están. ¿Y vive solo ahí? Sí, vive solo. El extranjero de origen argentino expresó que está asustado porque desconoce cuál es la acusación que la policía tiene en su contra. A mí no me han acusado de ningún delito. No me han acusado de ningún delito. ¿Y qué hacía usted aquí, jefe? ¿Qué? ¿Qué hacía aquí en la casa usted? Aquí vivo, pues. ¿Desde hace cuánto vive? 2 años. No me han acusado de ningún delito. Supuestamente. No lo sé, no me lo han dicho. No me han dicho por qué me han detenido. No sé, no lo sé. Se hablaba de que estaba con unos niños aquí usted. ¿Qué? Atrás. No me han dicho. Bueno, tener material pornográfico, que yo sepa, no es un delito. ¿Y en qué trabaja usted? ¿Qué hacía aquí? Yo sé cómo que qué hacía, lo que hago. Soy traductor, yo traduzco documentos entre diversos idiomas. Llegó la policía porque había unos niños aquí que me habían venido a pedir algo de comer. Y estaban en la sala y los niños y de pronto llega la policía y tal, ¿qué hacen estos niños acá? Y tal, no sé qué y tal. Siempre venían. Pero no me han dicho que en qué consiste el delito de darle de comer a unos niños. ¿Con quién más vive aquí usted? Solo. ¿Venían todos los 10 niños? No. ¿Usted conoce a esos niños? ¿Cómo? ¿Los conoce a los niños? Apenas. Llegaron la semana pasada por primera vez. Eran conocidos de otros niños que conozco que también vienen aquí a pedirme comida. ¿Le habrían encontrado supuestamente a usted material pornográfico? No, en absoluto. ¿No le han encontrado nada de eso? No. La policía brindó algunos detalles sobre la detención del argentino, que según expresó, tiene 2 años de vivir en Nicaragua. Cabe señalar que se decomisaron varias computadoras que serán revisadas por los especialistas. Estamos determinando el estatus legal en nuestro país, ya que el pasaporte lo tiene vencido desde el año 2003. Entonces ahorita lo estamos viendo como un caso pues de inmigrante ilegal. ¿Hay algunas ocupaciones que hayan hecho de esta vivienda? Estamos revisando ahorita con un equipo técnico de laboratorio, los peritos, un detective, personal de auxilio judicial, para ampliar sobre el estatus legal y revisar pues la casa donde habita este ciudadano. Se habla de que era visitado por menores de edad. Eso es lo que nosotros estamos investigando, lo vamos a ampliar, está la comisaría también, investigando por otro lado. Posteriormente nosotros vamos a tener resultados de las investigaciones de la comisaría y los resultados aquí de auxilio judicial. ¿En qué aspecto, en qué condiciones se encuentra la vivienda en la que está habitando él? Pues bastante anormal, ya bastante desarreglado y bastante sucio, pues. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar los resultados de la investigación. Según versiones extraoficiales, indican que el extranjero recibía la visita de varios menores de edad, los cuales ahora están bajo la custodia de la Comisaría de la Mujer y la Niñez. Dentro de la vivienda aparentemente encontraron pornografía infantil. La policía continuará investigando este caso. Para Todo Noticias, les informó Huáscar Irías.